Bueno, se viene. Turno 2. Continuar. Meto una hostia. A ver. Ah, que empiezo en mi casa, en el apartamento. Está cayendo la gota gorda, ¿eh? Está cayendo la gota gorda. Déjame las llaves, a ver si no se me buguea. Como en la otra partida. Que vimos cosas returbias, boludo, que no deberían estar ahí. Vale, sal. Sal del vehículo. Se viene otra noche de sufrimiento y terror. Hola, buenas noches, cabrones. Oh, Dios. Tremenda carga. Dame esto. Y hay que coger la cajita. Ah, la grabadora. Pero no me voy a volver a escuchar los audios. ¿Para qué? Me niego. Hola, ¿qué tal? Abrimos aquí. Madre mía, pero ¿por qué le dan esos paroncitos que le dan? Y el primer afortunado es Rupert Cummings. A ver, espérate, por el otro lado. ¡Salga a escena, Rupert! Vamos, vamos, vámonos. Te estoy viendo unas manchacas ahí en la frente. Ya nada más sacarte. Venga, vamos, Rupert, vamos. Oye, ¿what? ¿Por qué está todo repartido de otra forma? Hijos de puta, ¿eh? Hay alguien llorando por ahí, ¿eh? ¿Quién llora? No lo sé. Nada. Y nada. Ahí tienes marcas, amigo. A ver, Rupert. Más marcas por ahí. A ver, en esta otra pierna. Otra marca más. ¿Quién llama? Hala, ya está. No sé quién ha llamado ni a dónde. Pero también te digo que me suda lo que viene siendo la picha. Tengo... Ah, vale, que tengo esto abierto directamente. Vale, bien, bien. A ver, sistema de registros. Sería Rupert Cummings. Tiene 50 años. Joder, no los aparenta, ¿eh? Manchas en la cabeza. Contusión en el hombro derecho. Urticaria en el brazo derecho. Urticaria en la pierna derecha. Queratólisis en el brazo izquierdo. Y hemangioma en la pierna izquierda. Enviar. De lujo. Ahí la llevas. Me da un mal rollo esta visión, o sea, tenerle aquí con los piños así. Ay, Dios mío, en cualquier momento me va a saltar uno a la cara. Ya lo vas a ver. A la cierra, cierra la boca. Ay, amigo. A ver, abre, pum. Y abre, pum. Ahí y ahí. Vale. Ahora hay que preparar la mezclita, ¿no? Sí, hay que preparar la mezclita. Sería metanol. Pum. Dale, échalo. ¡Ay, no! Hay que abrirla primero. Metanol, glutaraldehído, formaldehído. Échalo por ahí. Humectante. Humectante es este, ¿no? Sí. Madre mía, pero ¿por qué lo colocan así, tío? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Nada, no suena nada. ¿No? ¿Seguro que no? Yo sí escucho cosas returbias, ¿eh? ¿Dónde están los escalpelos? ¿Dónde están los escalpelos? Ay, voy a coger esta llave por si luego me hace falta o tal. ¿Y este código qué es? ¿El mismo? No, 457202. Si lo podéis apuntar, por favor. ¡Ah, míralos! Me cago en su puta madre. No. ¡Coño! Vale, necesito esto de aquí. Y los tubitos que están... ¿Dónde están esta vez? ¿Son estos? No. Son estos. Vale. Y ahora, señor, te vamos a poner los forceps y los tubitos. Y podemos arrancar la máquina. Vamos a arrancarla. Y mientras tanto, vamos a coger una de estas y a pasearla. Seguro que tiene que haber ya un símbolo por ahí, ¿eh? Seguro. Los tubos de la alegría, esos. Vale, sería...
Una T doble con dos pelotas. Una T con dos pelotas. Joder. Una T con dos pelotas, que es esta. La voy a poner ahí mismo. Más que nada para tenerla preparada. Vale, ahora creo que toca el trocar, que lo he visto aquí, míralo. ¡Ay! Tengo que ir. Por huevos, ¿no? A que está detrás mía. Ah. Bien. Bueno, es la parte más desagradable con diferencia. ¿Cuál? La de la máquina, ya. El trocar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me falta ahora? Ah, lo de llenar la bolsa de fluidos. Las he visto. ¿Dónde? Aquí. Llenemos la bolsa con fluidos. Y ahora... ahora sí. Los eventos de ese estilo son obligados. Vale, 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 vale. Digo, igual si le ignoro, pero claro, si no me deja ni currar, eso es que tienes que hacerlo por cojones. Vale, lo siguiente era... vale, los limpiadores del baño. Esta puerta no estaba cerrada, hijos de puta. Rapidito se está dando este señor, ¿eh? Hala, límpiate. Voy a pasear otra de estas mientras. Aunque tenemos mucha noche. ¡Oh, Dios! Joder, ¿dónde? ¿Dónde ha salido? ¡Cojones! ¡Hostias! No sé dónde ha salido, ¿eh? ¡Ah! Está ahí la puerta. Es como la D con dos puntitos. D con dos puntitos, vale. ¿Qué más tenía yo que hacer? Ah, vale, lo de limpiarle la cara al señor. Bueno. Ha sonado la puerta. Eso no me gusta, ¿eh? Hala, este señor ya lo podemos guardar. A ver quién ha venido. ¡Hola! ¡Hijos de puta! Cierra, cierra. ¿Tienes visita? No, no. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Te ha pasado algo raro, no? Vamos, amigo, que te voy a guardar en tu sitio. Buenas noches y que descanses. Siguiente afortunado, Fae Oliver. Ah, es afortunada. Es chica. Fae, primera vez que escucho ese nombre. Hostia, pero Fae. Madre mía, Fae, tú no eres la señora del otro día. Hostia. Me tengo que concentrar. ¡Concéntrate! Te está bajando la cordura. Sí, la verdad es que un poco sí. Señorita, no sé cuántos años tiene, ahora lo veremos. Pobrecilla, qué lástima. Ay, Dios mío. Nada, nada. Espero que no sea la... bueno, espérate, que no he llegado ni... ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? ¡Ay, este brazo no se lo he examinado! A ver... ¡ay, el lunar! Vale, ahora tenemos que hacer lo de esto. Era eso. ¿Y dónde está lo otro? Antes lo he encontrado muy fácil. ¡Aquí! Vamos, 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 vamos. ¡Rapidez! ¡Hombre, no! ¡Ah, que tengo que meter los datos! ¡Cállate! Lo mismo va a ser que la ropa te impide verlo. Sí, como lleva tanta... Fae Oliver... tiene 27 años. ¡Qué lástima, tío! Urticaria... queraltolisis esta... esto... un lunar en el brazo derecho... tal... y ya, ¿no? ¡Bien! Me da miedo hasta doblar una esquina. Flipas. ¡Uy, esa carga! Sospechosa, ¿eh? Escucho... se ve como adulterado, pero ¿por qué? Mire, mire. ¿Qué? 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 ¿Qué ocurre? No sé lo que ocurre. Bueno, vamos a ignorarlo. Hagamos como que no hemos visto nada. Mierda. No me cierres la puerta. Me cierro la puerta. Yo creo que pillas los símbolos con esta ya. Sí, yo creo que sí. Voy a hacer la mezcla. Y en lo que se hace, en lo que la máquina hace el ruidaco,
Pues aprovecho y miro a ver otro símbolo. Arrancamos máquina y pillamos otra movida de estas. Había alguien, ¿a que sí? ¿A que había alguien ahí? No lo he llegado a ver, pero yo creo que había alguien ahí. No, no sale de momento símbolo, ¿eh? De momento no. Ahora, quitamos esto, cerramos. Está pasando cosas. ¿Pero por qué se ve así? Si no hay nada. ¿Por qué se ve así? ¿Qué, qué? ¿Qué te pasa, Rebeca? Cuando la guardes, date otra vuelta. Vale. Ay, no he hecho hoy la técnica. Hay que hacer la técnica. Si no, no extrae igual. Hay que tenerlo en cuenta. ¡Ay, por una gotita! ¡Bueno! ¡Sí! Esto es una morgue, amigo. ¿Pero qué? Es adicta a las drogas. Está hablando de Rebeca de la prota. ¡Tu puta madre! No, ya lo he cogido, ya. Ya tarde. Ya lo he cogido. Demasiado, cabrón. Te has quitado cordura como un animal. ¡Ah, que esto te quita cordura! ¡Ah, qué bien! Bueno, no sé, me han llamado. ¿Qué? ¿A quién has matado? ¿O qué coño ha pasado? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Su novio o su padre? Bueno, si tiene 14 años, su padre, ¿no? Es su padre, tío. Vamos, se supone que está hablando de lo de que tiene 14 años, ¿no? De lo que hemos visto en la llamada esa. Claro que sí. ¿Pero qué? ¿Qué le ha pasado? Ay, pobrecilla, tío. Ay, pobrecilla. Pero dejadme en paz. Hijos de puta. Garabatos. Terrible. Garabatos, terrible. Y no sale. Ah. No, quiere estar por aquí. Coño. Vale, el 9. El 9, el 9. A ver. Esto ahí y esto ahí. A ver. Póngame el código, por favor. 457202. Ahí, ahí. Inmolación. Tenemos 9. La D. Y ya está. Vale, aquí nada. La D. Y ya está. La D. Y ya está. Vale. Siguiente grupo. Invidius. Vale, el 9, el 9, la D. No, no, me he equivocado. Tiene que estar en el último grupo, desolación. A ver, sería la T doble. No, esta no. T doble, esta es. Este de aquí. Vale, la D a la derecha, la T arriba, de derecha, T arriba. A ver. No te lo voy a coger. Así, ¿no? A ver. B. T. T. Justo, justo, justo. No lo voy a coger. Son de Vodafone, no lo coja, no lo cojo, no lo cojo. Señora, ¿qué falta? Ay, limpiarte la cara. ¡Hala! No te voy a coger el teléfono, seas quien cojones seas. De momento no sospecho de ninguno. De momento no. Drew Day, vamos Drew. Sala escena, amigo. Vámonos. Tú puedes.
Se acaba de apagar la luz. Se acaba de apagar la luz. No pasa nada. Está controlado. Vamos a ver, Drew, amigo. A ver, ¿qué tienes por aquí? Una marca ahí. A ver, en las manos. Tienes por aquí arañazos. Nada más. Un lunar por ahí. Y esto. A la del juego. Te llamas Drew Day. Tienes 33 años. Una laceración leve. Manchas en el hombro derecho. Laceración leve en el brazo derecho. Estoy escuchando unas cosas. ¡Hala! ¿Pero por qué se le va tanto la olla? ¡Buah! ¿Pero qué la pasa? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Soy tan puto amo que hasta el juego me tiene que putear? ¿O qué? ¿What? ¿Querrá decir que esta amiga es la candidata? ¿Querrá decir eso? ¿O no? ¿O no tiene que ver? Tubos. Es mago. ¡Oye! ¡Cabrón! ¡Tu puta madre, hijo puta! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Me meto aquí a lo negro! ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? Ah. ¡Hola! ¿Pero y esta rayada? ¿Qué rayada, no? ¡Hostia, qué susto! Te extraño mucho, ya no me interesa nada más. No quiero estar sin ti, por favor. ¡Me cago en...! Me van a matar, dice. ¡Silencio! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Antidepresivo, medicación que se usa para tratar la depresión y algunos trastornos de ansiedad. Rebecca Owens, 300 miligramos. Tomar una vez al día con el estómago lleno. ¡Oh, pobre Rebecca, tío! Pobrecilla, tío. Tiene depre, la pobre. Muy jodido eso, ¿eh? Es muy jodido eso. Ninguno tiene papeleta. Yo, por lo que ha pasado de la taquilla, sospecho de la segunda que he investigado. Es de la que sospecho. Tiene que haber una llave por aquí o algo. ¿Dónde? No veo nada, ¿eh? ¿Dónde está la llave? Ah, por aquí puedo ir. Coño, que esta puerta se abre, tronco. Mira dónde está la llave. Voy a leer esto. Ah, no. Pues me creía que iba a ser un documento, ¿eh? Sospechaba, la verdad. Ala, tengo la llave. Salinas. Hostias, ¿eh? Por ahí no. Por aquí. That's not it. Ay, se abre directamente. ¡Ay, qué miedo! ¡Hostias! ¿What? Moneda de 10 años. Mi moneda de sobriedad. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Joder, Rebecca! ¡Qué susto me ha dado! Está ahí el demonios. ¡Ay! No he leído la nota esa y había algo. Hay algo en la mesita, tío. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! Claro, la he visto a ella ahí. ¿Y este qué hace fuera? ¿Y este flipao? ¿Qué coño hace fuera? ¿Qué me quedaba? Ya es que me he perdido. Voy a sacar el último símbolo. Por lo que pueda ocurrir. ¿Dónde? ¡Hostias! Ah, en el suelo, ¿ves? La T doble esta rara. La puerta está abierta.
¿La habéis visto? ¡Qué cipotes! Estaba ahí asomando la cabecita, pero qué huevos. ¡Hostias! ¡Qué complicado! Vamos, 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 vamos. A ver, le voy a examinar rápidamente. Se está volviendo totalmente crazy la muchacha, ¿eh? Se está volviendo... Rebeca, soy yo, la abuela. ¿Dónde? ¡Hija de puta! No te voy a abrir. No te voy a dejar entrar. No, no, no. Déjate, déjate de paranoias. ¿Qué me falta? Vale, refrigera el cuerpo. ¡No puedo! No jodas. No, no me la contés. Que no te voy a dejar entrar, pesa. Dios mío. ¡Vamos! ¿Y qué hago? ¿Qué hago mientras? Señora, vaya usted a la mierda. ¡Vaya usted a la mierda! Voy a coger el... Madre mía, voy a coger esto. Tomar marca. Amigo, tira para ahí y para adentro. Voy a examinar a este. Lo que no sé si lo tengo que llevar a la mesa o no. ¿Lo tengo que llevar a la mesa para examinarlo? A ver. Sí, hay que llevarlo allí. Bueno, pues llevémoslo. A ver, amigo. Rápidamente. ¡Oh! Ya está. Ya está. No, yo creo que no, ¿eh? Tenía una cruz invertida, ¿la habéis visto? Sí, ríete, ríete. Ríete, ríete. Esa cruz invertida no la tenía antes este cadáver, ¿eh? ¡Arde, hijo puta! ¿Qué es? Bien, ¿qué no? Pues nada, ¿qué le hacemos? El primer tío que he investigado va a resultar ser el más sospechoso, ¿eh? Aunque... en comparación con la otra noche, logro desbloqueado speedrun. ¡Onda! ¡Qué bien! La otra noche fue mucho más cargadita. Esta ha estado más tranquila dentro de todo, ¿eh? No sé si va a ser o no. Porque ese grito lo pega siempre. No lo sé. A ver qué pasa. Mando un logro, speedrun, tío. Anda. Se ha morido, sí. Pero no sé si era el cadáver o no. Yo creo que sí. Has llegado muy lejos. Me alegra no ser el que está ahí abajo esta vez. ¿Señor Delver? Creo que puedes llamarme Raymond a esta altura. ¿Final bueno? ¿Siempre te desmayas y te despiertas en el suelo? Es agotador. Nunca más logré irme y olvidar todo. ¿Pero qué es? ¿El mismo final o no? Te acostumbras. Me aseguraré de limpiar bien los pisos. O sea, el suelo. ¿Crees que esto alguna vez termine? Honestamente, no lo sé. Llevo mucho tiempo haciendo esto, Rebeca. Viajé por todo... ¿Pero esto no era el mismo final? ¿O no? Nunca encontró la forma de ponerle fin. Así que no, no creo que termine. ¿Entonces estaremos así para siempre? Para mí también fue difícil. Pero es la vida que nos tocó. Estamos obligados a enfrentar lo peor de nosotros constantemente. Pero a más nos conocemos a nosotros mismos, más fuertes somos. ¿Por qué no te vas a casa? Descansa. Sí, es el segundo final. Bueno, ¿no? ¿Quién sabe lo que depara esta noche? ¡Segundo final bueno, mandado! ¡Final 2 de 5! ¡Demonios desterrados 2! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Puto amo, eh! Los dos finales buenos seguidos. Es que flipas. Es que soy... putísimo amo, tío. Oye... ha estado bien, lo que pasa es que esta noche ha sido más tranquila, ¿no? Bastante más tranquila, diría yo. Ahora hay que ir a por el turno 3. Te puede dar algo, Pedrito. Se viene. Turno 3. A ver qué pasa.
A ver, ¿quién va a ser el primer afortunado o afortunada? ¡Gran Carvalho! ¡Vamos! ¡Salga a escena, señor! ¡Venite, venite! Vamos a ver, no te preocupes. Vamos a dejarte limpito y registrado. Para que no te pierdas en el limbo. ¿Qué es esto? Vale, tiene algo ahí. ¿Por detrás tienes algo, amigo? No. A ver, tiene aquí esto. Ahí no tiene nada más. Vale, aquí en el pie. Luego, en este otro pie tiene un lunar. A ver, en el brazo tiene unos arañazos. ¿Qué más? Tienes por aquí algo que lo he visto antes. Y there we go. ¡Hala! Grand Carvalho. Tiene 35 años. Un lunar en el hombro derecho. Urticaria en el hombro izquierdo. Queratólisis en el brazo derecho. Laceración leve en el izquierdo. Hemangioma en la pierna derecha. Y un lunar en la pierna izquierda. Venga. A ver, pon eso ahí. Vale. Ahora, tengo que buscar... Bueno, claro, es que ha cambiado todo otra vez. Han cambiado los objetos, los hijoputas. Vale, esto ciérralo, que no hay nada que me interese. Todo lo que no tenga nada que me interese, ciérralo. Y así mejor. ¿Dónde están los...? Esto. A ver, ¿hay algo aquí? No. Vale, y ahí están los escalpelos. Donde no hay nada es en el medio. Y necesito esto también. Ponerle la mandíbula bien puesta al amigo. Mírale. Ábreme un ojo, ábreme otro ojo. Se ha apagado la luz. Tiene una pinta estupenda. ¡Oh, Dios! Ah, que no lo puedo cerrar. Bueno, ¿y puedo hacer la mezclita? ¿Puedo hacer...? ¿No? ¿Toca la mezclita, no? Sí, tengo que ir. ¡Buah! ¡Su puta madre! ¿Esto qué es? Agente aclarante, no, esto no lo necesito. Esto sí. No puedo abrir, tengo que ir. ¿Qué? ¿Qué quieres que te dé? Espérate, espérate. Tengo aquí una llave, a ver si la quieres. ¿Quieres esta llave? No. ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres? No te puedo dar nada, no sé qué le tengo que dar. ¿Y qué le hacemos? ¿Y qué le hacemos? Dame esto, que hay que echarlo también. ¿Dónde está el meta? ¡Ay, míralo dónde está, coño! Está aquí debajo, joder. Metanol, vale. Vale, activamos máquina. Y mientras eso hace su trabajo, vamos a buscar marcas. Uy, que me equivoco de botón. ¡Coño! Abre, abre, pero ¿por qué cierras? Vale, por aquí. ¿Dónde? Ah, la T con dos palitos. T con dos palitos. T con dos palitos. La voy a poner ahí mismo. Simplemente para saber cuál es. Vale, toca... Vale, quitar esto. Cerrar la incisión. Pum y pum. Me cago en su puta madre. Las bolsitas, las bolsitas, ¿dónde están? Aquí. Dame la bolsita. A ver, ¿quién ha entrado? Que le reviento, ¿eh? ¡Cago en tu puta madre! Coger esto. Vamos a echarlo aquí. Voy a aprovechar. Cojo otra movida de estas. A ver. No creo que salga nada. Pero voy a dar un mini paseo por aquí por si acaso. ¡Ah, mira! Pues sí. No. Por aquí no. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ha salido? ¿Dónde ha salido? Vale. Es... ¿Qué es eso? Como un 3 que le falta la parte de arriba. Un 3 que le falta la parte de arriba. Un 3 que le falta la parte de arriba. Este, ¿no? Ponlo ahí. Así, que quede usted bien guapo. Venga. Muy bien. Y para adentro. ¡Hala, vámonos! Se acaba de abrir un armario delante de mis narices. Lo he visto, ¿eh? A descansar. Se ha dicho. ¡Coño! Pasa. Vale, siguiente va a ser Debbie Small. ¡Vamos, Debbie! Tiene la misma cara que la de antes, ¿eh? Tiene la misma cara que la del turno 2, mírala. Ah, tiene buen físico también. Todo hay que decirlo. ¡Madre mía! Tienes eso por ahí. Ya está viendo cosas raras. Ya está viendo cosas raras. Mira,
se pone de amarillo al color del juego. Vale, tienes por ahí urticaria, lo que parece urticaria. Más cosas, arañazos. A ver, ¿qué más? Ira. Madre mía, en toda la palma de la mano, chaval. Será doloroso eso. ¿Quién llama? No lo voy a coger, ¿eh? Paso de todos vosotros. Voy a currar, hijos de puta. A ver, entrada 2. Debbie Small, 21 años. Madre mía, qué lástima. Contusión. Otra en el hombro izquierdo. Esta movida. Esta otra. Esta otra. Y esta otra. Uy. Coño, ¿qué ha pasado? Vale, ahora sí, ¿no? Ahora, ahora. Coño. Lo ponemos por aquí. Esto. ¿Qué? ¡Qué cipotes! Como así, hacemos así. ¡Pum, pum! No he mirado ni la cordura todavía. A ver, un momento. Bueno. Joder, chaval. Velocidad, ¿eh? Velocidad a tope. Hot Wheels. ¿What? ¿Qué? I'm missing something. ¡Hostia! Esto es su pasado, ¿no? Era Yonki. Rebeca. Pues que empiece. Me suda la picha. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, hijo de puta! Me cago en Dios. Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Me dejaba interactuar con mi kit de heroína. ¿Qué? ¿Para qué? ¡Hostias! Anda. Mira tú, ¿eh? Bueno. Claro, es que este es su... ¡Oh, Dios! Tú me hiciste esto. ¡Ah, es su padre! ¡Oh, yeah! ¿Pero qué cojones? ¡Cagao, dice! ¡Sí, sí! ¡Cagao! ¡Cagao, cagao! ¡En mi riau! ¡Chapeao en mi riau! ¡Vaya tela! ¿Os qué ha pasado? ¿Qué me falta? Ya me he perdido el humectante. ¿Dónde está? Aquí. Ah, y el líquido español también. El líquido español. Claro. Pasamos esta movida mientras. Pausa para ir a limpiarte. No, hombre, no. ¡Buah! No te preocupes. Si yo lo tolero muy bien. A ver, la D con dos palitos. Vamos a ponerla donde sea. La D con dos palitos. Ahí. Y me falta una marca. A ver, espérate. El código es 014-973. 014-973. A ver. 014-973. Vale, a ver los símbolos. Es una H con coma. H con... H con tilde. Bueno, luego sigo buscando. ¡Válgame Dios! Me cago en su puta madre, ¿qué ha pasado? Bueno, 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 ¿eh? Ha salido un tubo, un bote volando y se ha quedado por ahí. Voy a coger otro de estos. ¿Saldrá o no saldrá? Creo que no, ¿eh? Madre mía, la locura, tío. Madre mía, y todavía me falta un cadáver, ¿eh? Y todavía me falta uno. Sí, gracias, la he hecho. Señorita, bien limpita y a guardar. Ahí la llevas. Hala, vámonos. Iba a decir, están siendo las noches tranquilas, ¿eh? Coño.
Ahí. Y el último afortunado, Fredrick Perry. ¡Vamos, Fredrick, amigo! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¡El culicagao! ¡Anda! ¿Sí? Gran Carvalho, ¿eh? Carvalho. A ver. Vale, manchita por ahí. ¡Pum, pum, pum, pum! Sí, sí. Pero con todas sus ganas, ¿eh? Tremenda golpiza. Y tiene esto. Joder, qué venazos le dan a esta muchacha, tío. Qué venazos le dan. Vale, y falta la cara. There we go. Muy bien. A ver, entrada 3. Tenemos a Fredrick Perry. Me gusta tu apellido, Fredrick. Tiene urticaria en la cabeza. Tal. 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 Y tal. Me sirve. No, no sale, ¿eh? Abre, abre. Pum, pum. Y ahí. There we go. Muy bien. Ahora que tenemos que hacer la mezclita. La mezclita. No sale, tío. El último símbolo no quiere salir. ¿Y este tío qué hace fuera? Bueno, pues ya tenemos sospechoso número 1. No sale esto, ¿eh? No sale, ¿no? Que ahora no va a poder salir a tomar el aire un rato. ¿Cómo, cómo? ¿El señor? No, castigado. Lo tienes ahí encerrado en las cárceles. Que se joda. Ese sospechoso number one, ¿eh? Tío, está bugueado mi juego. Vaya, por hablar. Iba a decir, no sale nada, ni nadie. Cojones, escaleras. ¿Pero qué? Nada. Hostias. ¡Ay! Prefiero entrar aquí. ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¿Otra vez en el apartamento? ¡Madre mía! ¿Cómo tiene el apartamento, tío? ¿Cómo tiene el apartamento esta pobre muchacha, tronco? Na, 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 na. ¿Eh? Toma los tubos que están junto a la cama. Busca la aguja que está en el baño. Búscale... ¿Eh? La cama. Hay unos tubos. ¿Cuál? ¿Esto? ¡Ah, sí! La aguja que está en el baño. El encendedor. Aguja, aguja... ¿Dónde hay una aguja? Aquí. Aguja... ¡Madre mía! ¡Uf! Busca el encendedor, que está aquí. ¿Vale? Toma la cuchara de la mesa. Cuchara doblada. ¡Joder! Busca la bolsa llena en la mesa de la cocina. La bolsa llena. ¿Cuál? ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? ¡Ah! ¡Ah, coño! No lo había visto. Vale, vale. Hostia, Rebeca. Al final tienen que repetir eventos. No, pero este no lo he visto. Este no. ¡Ay, que está saliendo alguien de la bañera! Antes era diferente, era también aquí, pero... ¡Hostias! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene la hija de puta! Y si me llega a pillar, ¿qué hubiese pasado? ¡Y! Logro desbloqueado, tira el jarrón. Bueno, vale. Un logrito de gratis. Ah, este yo lo he visto ya. Ah, claro, ya decía yo. Hala. A ver, saca esto, saca, saca. ¿Dónde? Oh, oh. Chungo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Es como una L con una flecha arriba. L con flecha arriba. L con flecha arriba. Esto, esto y esto. Es este, ¿no? El Fermok.
Y esta va ahí. Ala, ya tengo la marca. Una cosa menos. ¿Qué falta? Vale, hay que muestrarle la cara a este tío. No tiene... Eso es sospechoso, lo que acaba de hacer. Eso que acaba de hacer es un poco sospechoso. A ver, señor, si tienes alguna... ¿Y esto del cuello? ¡Ah, es la cicatriz de lo que le he hecho yo antes! Claro, claro. Nada... Bueno, vamos a guardarlo. Y vamos a examinar al otro, a ver qué pasa. A ver, vamos a examinar a este. A ver... Vale, no tiene nada por ahí, no parece, por lo menos. A ver, en el brazo... ¡Sí, sí! ¡Déjame en paz, que ya la he encontrado! Tenía algo en el... Tenía como una especie de pentagrama, como esto. Tenía más o menos esto, pero en el brazo. ¡Ojo, eh! Bueno, señora, vaya usted a la mierda, hombre. ¡Señora! ¡Vaya usted a la mierda! Métele el disco y al horno. Sí, sí, es lo que voy a hacer. Pero es que no puedo, hasta que no se vaya la pesa. ¿Y si la observo, me baja más cordura? ¿O no? Si me escondo aquí... No tiene que ver, ¿no? Joder, qué susto me ha dado la hija de puta. Dame la marca. Tomar marca. ¿Vale? Amigo, eres candidato, ¿eh? No, yo creo que no, ¿eh? De hecho, espérate. ¿Le puedo volver a poner? Mira. ¡Ajá! Ahí tiene la marca. Vamos, vamos, al horno. ¿Estás eligiendo bien? Yo creo que sí, ¿eh, amigo? ¿What? Bueno. ¡Hala! ¡Arde, hijo puta! Como no sea, me va a dar la risa. Que grite ahora no quiere decir nada, ¿no? O sea, que pegue un grito, puede hacerlo él, como puede hacerlo uno que no es. Esta parte es estándar, o sea, da igual que sea el fantasma que no lo sea, ¿no? Vale. ¿Qué ha pasado? Has llegado muy lejos. Me alegra no ser el que está ahí abajo esta vez. Señor Delver. Ay, pero es el mismo final que antes, ¿no? It takes a lot out of you. Ahora va a decir, te acostumbras. I never simply walked out of here after. You get ¿Ves? El mismo final de antes, o sea, que ha acertado. Get some rest. No sé bien cómo conseguir los otros finales. Hombre, supongo que fallando te darán alguno también, pero ya que estoy en racha... ¡Vamos! Otra vez el final 2 de 5, pero Tres cadáveres y los tres acertados. ¡Vamos! Ya me aburre. Ya me aburre. Nah, mentira. Pero... Soy puto amo, tío. Es que soy puto amo. No he fallado ni un cadáver. Ni uno. Soy, vamos, destructor.